uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos es Gustavo Adolfo Infante, de 54 años, quien no para de trabajar. Y menos ahora que a partir del pasado 13 de mayo, su programa De Primera Mano pasó al horario de 3 a 5 de la tarde y compite contra Ventaneando e Intrusos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Ya somos más de 780 mil suscriptores los que estamos día a día enterándonos de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Así que suscríbete y forma parte de esta gran comunidad. Al respecto de por qué cambió de horario el programa, Gustavo nos platicó lo siguiente. Hubo un cambio de toda la parrilla matutina de programación, empezando a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El motivo es evolucionar, crecer, ofrecerle a la gente nuevas cosas. Yo lo quería y lo pedí desde el primer día. Las 3 de la tarde es un buen horario, es la hora de la comida y hay más televisiones encendidas. Yo llego muy motivado y reconozco la trayectoria de mis compañeros. Soy 20 años más joven que la señora Chapoy, 20 más joven que Origel, pero tengo 35 trabajando en este negocio, y lo que marca la diferencia entre ellos y yo es que yo salgo a trabajar a la calle. ¿Cuándo has visto a alguno de ellos en un enlace en alguna iglesia, en alguna llegada de un aeropuerto o tocando la puerta del rancho de Don Vicente Fernández? Yo lo hago, ya que me exijo a mí mismo ser reportero. Llevamos ventaja en cuanto a calidad de información. Cuando le preguntaron acerca de qué es lo que tenía a su favor, él mencionó: tenemos todo para competir, buenos reporteros, conductores, una cadena nacional, todas las facilidades técnicas para enlaces, corresponsales. Somos un programa joven, tenemos menos de 2 años al aire y se está armando la infraestructura. La diferencia que tenemos con respecto a Ventaneando e Intrusos es que para mí el periodismo de espectáculos no es sentarse en una mesa a criticar a los demás. Hay que preguntar, indagar y ser reportero, porque el que no es reportero no es periodista. Al preguntarle sobre Pati Chapoy, él mencionó que ella fue una buena maestra, que le enseñó muchas cosas en el principio de su carrera. En entrevista él mencionó: ahora le reconozco su liderazgo como ejecutiva, pero no como periodista. Creo que no es la gran periodista. No recuerdo una entrevista de ella significativa, con la que haya puesto contra la pared a una celebridad o que se llevara la exclusiva por tal entrevista. Ella es una gran ejecutiva pero mala periodista, y yo soy un gran reportero. De igual manera con Juan José Origel, la diferencia es que yo salgo a trabajar, yo no soy amigo de los artistas, Pepillo sí, a él le encanta ser amigo de los artistas, y cuando eso te pasa te callas muchas cosas por compromiso, y mi compromiso es meramente con el público. Al preguntarle sobre la química que tiene con sus compañeras Mónica Noguera y Michelle Rubalcaba, él mencionó: ella es puro amor y paz, se lleva bien con todos, es una maravilla. Y Michelle ha sido un descubrimiento. Yo amo mi trabajo, para mí esto es un deleite, lo podría hacer sin que me pagaran. Además me motiva la necesidad de trascender, dejar una huella y que mis hijos vean que el mundo es de quien trabaja. Con mi esposa llevo 20 años juntos y es uno de mis grandes motores. Dale like a este video y dinos en los comentarios tú qué programa prefieres. De Primera Mano, Ventaneando o Intrusos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más.